Hablando de Cristina Fernández de Kirchner, vas a hablar del gasto público, vas a hablar del sesgo no exportador de la Argentina, te escuchamos, Martín. Mira, Alfredo, eh, me quedé preocupado con básicamente los 10 puntos del acuerdo que propuso el gobierno la semana pasada, sí. ¿no? y me quedé preocupado porque si uno tiene que identificar cuáles son los problemas estructurales de la Argentina, que en particular el gobierno anterior no solamente no resolvió, sino que contribuyó a amplificar, generando, yo decía, como el título, dos bombas que literalmente le explotan en las manos a este gobierno, como le hubieran explotado en las manos a Cioli o a cualquiera que hubiera ganado, tienen que ver con esos dos datos centrales. El primero de los datos... Eh, eh, yo tenía dos placas preparadas y las tenemos. Sí, eh, bueno, a ver, no, no hay primera, problema. A la, lo, el la, primero de los datos de... tiene que ver con el gasto público. Cuando vos ves está, la expansión Martín. del gasto público, mira, ahí está... Esa ver. es una montaña clarita que se ve que... Eh, bueno, yo miro la cámara, hace el baro, por el eh, es el efecto para otro lado. Esa es una montaña clarita en la cual se ve que hasta los 90, digamos, fines de los 90, sí. había 30 puntos de gasto público como porcentaje del PBI, del PBI, creció sistemáticamente hasta llegar a los 42 puntos del producto de gasto público consolidado a fines del gobierno de Cristina de Kirchner. Con Cristina llegó al 42%. Al 42% de... la presión del gasto público en el PBI. Esa es una brutalidad tremenda por dos razones. La primera porque se infló prácticamente en 12 años, con lo cual no es fácil desinflarlo de la noche a la mañana. Claro. Va a llevar por lo menos 12 años desinflar. Claro, se veía ahí en la placa el crecimiento vertical. Sistemáticamente, claro. sistemáticamente. Pero la segunda eh, situación grave es que le puso una mochila a todo el sector privado espectacular. Hoy el sector privado, ni hablar el que tiene que exportar, porque tiene sí. una mochila tremenda, pero el que tiene, el que está en la economía doméstica. Tiene una mochila todavía más grande, cualquier sector productivo te dice que está completamente ahogado por los impuestos, y la limitación de bajar impuestos es que no puedes bajar impuestos sin bajar gastos. Claro. Es mentira, es mentira cualquier propuesta que te hagan en las elecciones, que te digan vamos a bajar impuestos, si no te dicen primero qué gasto van a bajar. Claro. Entonces, ahí hay una primera bomba sistemáticamente aumentó el gasto y no porque me moleste el Estado más grande o más chico, no, no, hay, no. hay países que tienen un gasto todavía más grande que la Argentina, pero funcionan las cosas. Claro, lo, grave, y claro. lo grave para el sector privado es que vos me pongas una mochila de gasto de la magnitud que me estás poniendo, claro. y yo me tenga que pagar la escuela privada de los chicos, claro. la, la prepaga, la seguridad, seguridad privada, claro. el transporte privado, porque el transporte público tiene problemas también. Entonces, si sistemáticamente fracasa el Estado y vos haces el fracaso cada vez más grande, esa es una mochila para todo el sector productivo. La segunda mochila de la cual se habló menos, porque este tema del gasto es un tema que reconozco que muchos colegas lo plantean y es un tema de, de gravedad y que el Estado evidentemente eh, entre esos 10 puntos del acuerdo hay una convicción por lo menos en que no haya déficit fiscal. Claro. Y ahí aparece un primer punto. La segunda mochila tiene que ver con algo de lo que se habla menos, Alfredo, que es que... Una ilusión en la Argentina en la década pasada que tuvo que ver con la soja 600, con el precio de la soja espectacular. Claro. Cuando vos entras en la página del INDEC y descompones. ...las exportaciones y las importaciones argentinas... ...por efecto precio y por efecto cantidad... ...es decir, aislase el efecto de la soja de 600... Sí. ...a ver qué pasó con las exportaciones... ...¿exportamos nosotros más o menos de lo que exportábamos antes?... ...¿importamos nosotros más o importamos menos?... ...ahí tenemos la siguiente placa... ...que si viene, me permite está. la vamos a ver... Sí. ...en rojo son las ex importaciones, Alfredo... ...en rojo las importaciones... ...es lo que Argentina compra... ...sí, fíjate que sistemáticamente... ...desde que está el gobierno de Néstor Kirchner I... Cristina, después del 2003, las importaciones crecieron sin parar. Prácticamente se duplicaron en Argentina durante el gobierno de los kirchner y eso es normal en cualquier proceso de crecimiento de la economía. Es, la economía nuestra es una economía dependiente del sector externo que cuando crece 10% las, e, las importaciones crecen 20. Y en Hay este una sobrereacción. ¿Qué reacción. tipo de cosas importaban insumos? Montones de cosas. Y, por ejemplo, insumos para insumos, producir. Claro. Te doy un ejemplo. Aumentó la producción automotriz. Récord claro. de producción automotriz. 70% de un auto son insumos importados. Si querés producir más, tenés que importar más. En no ejemplo. te queda otra. Está bien. Ahora mira la línea azul. La azul. Las exportaciones. Las exportaciones en cantidades se estancaron completamente durante prácticamente 14 años en Argentina. Sistemáticamente? En, en, ¿En monto económico no, o en No, justamente de esa es la trampa. Claro. Eso en monto económico no se, expand, no se estancó tanto por las hojas 600. Claro. Pero cuando vos le aislás el efecto de las hojas 600, le pones a las exportaciones los mismos precios que había en el 2003-2004, te muestra que en cantidades, en toneladas, en cantidades de autos, en cantidades de productos, exportamos la misma cantidad. Nos pasamos 12 años del gobierno anterior. Duplicando las importaciones sin que aumenten las exportaciones. Ese es un síntoma de insostenibilidad fundamental. Claro. La única posibilidad de sostener esa ilusión es o con Soja 600, que no te dura para siempre. No, y al revés, al revés ahora está con problema el o tema. Con, del o, con valor. Inversiones, o con inversiones externas, que entre un boom de inversiones externas que te den los dólares que necesitas para no exportar o la, con deuda externa no existe otra manera no, de sostener y fomentar la exportación digamos por este, eso estimular la exportación esa es la esa es la genuina la salida claro. genuina la lógica para que hubiera sido sostenible el modelo anterior vos necesitabas que las exportaciones acompañaran a las importaciones claro. como ocurrió en los 80 como ocurrió en los 90, esto hay que decirlo, en los 80 y en los 90 las exportaciones acompañaban a las importaciones, mal que bien, en algunos momentos no, en algunos momentos crecían un poco más y le claro. las importaciones y pero ponían más presión, o menos al dólar. pero sistemáticamente acompañaban. La tragedia que tuvimos en la década pasada de exportaciones estancadas, Alfredo se cerraron 5.000 empresas exportadoras en los últimos 10 años del gobierno kirchnerista. 5.000 empresas exportadoras. Le, no solo le poníamos impuestos a las exportaciones, que lamentablemente este gobierno volvió a poner, claro. es un gran error del gobierno este, sino que además... Trabábamos las exportaciones. Cerramos una cantidad fenomenal de frigoríficos también, mil y no, pico de y frigoríficos. Y este tema de los productos culturales, de, del tema de eh, grabar la importación de materia gris, de conocimiento, de innovación. Hay un dato este, muy interesante que, que aportás, que es el tema del volumen de, las, eh, este, eh, digamos, de lo que se eh, importaba al, al país. ¿Por qué? Porque hacían falta dólares para comprar todos esos insumos. Exacto. Entonces, al, far, eh, al faltar dólares, es una trampa mortal que es lo que le está pasando a Venezuela. La trampa mortal, la trampa mortal es desarrollarte sin dólares si vos le mentís a la gente como le mintió el gobierno de Cristina y no les dijo la verdad no les dijo fuimos unos incapaces que no fuimos capaces de hacer crecer las exportaciones no. les estamos dando una fantasía les estamos haciendo creer que puede crecer la producción nacional gracias a las hojas de 600 se acabó las hojas de 600 y quisieron tapar el sol con la mano primero con el cepo después con restricciones a las importaciones de no, todo ¿y tipo y te acordás que a los que importaban les obligaba a exportar alguna otra cosa Un de otro total, rubro que no tenía nada esa una era... idea brillante pe entre comillas Perdón, perdón parte del reclamo de la científica del conicet que fue tan famosa la sí, semana sí, sí, pasada sí, sí, tenía sí. que ver con la importación de los reactivos claro, si sí, no tenía tanto que ver con el presupuesto sino que Cualquier científico tenía que contratar un despachante de aduana en, en lugar de recibir algo que se recibe en un sobre. que claro. digo, Ha pasado con las publicaciones. Nosotros hemos sí. dejado de recibir publicaciones impresas porque te mandaban una revista y la tenías que tenías perder media hora a buscar a la, a la aduana. Es entre decir, todos, no los, es solamente entre todos los errores de este gobierno, que fueron muchos, y muchos los hemos planteado inclusive en esta columna. Uno de los aciertos importantes es que por primera vez logró que se recuperen las exportaciones. Este año van a terminar ya en los años hasta el año pasado a pesar de la sequía las exportaciones estaban 6% arriba en cantidades respecto de las que había en 2015 siempre aislando el efecto de los precios. Sí. para este año probablemente terminen 10, 10% arriba. quiere decir que entregan un país que es capaz de ser 10% más grande de lo que recibieron. Si es más grande o más chico por una situación de, de, situación de coyuntura es otro tema, pero potencialmente lo puede ser. Claro. Los Kirchner entregaron un país que no tenía capacidad de ser el 65% más grande que efectivamente era el producto. No había capacidad en Argentina de generar los dólares que necesitaba la economía argentina para sostener el nivel de ingresos que dejó el kirchnerismo en el 2015.